hacer cosas de jugar. Entonces, por eso te dejo tal, le diré, ¿sabes? Le diré porque quiero que disfrutes lo máximo posible. Porque lo más importante en la vida, que muchos dirán, no es cuando te haces adulto tal que tienes tu vida, no. Lo más importante es la infancia, bro. Porque la infancia es donde más feliz eres, tío. Y claro, si a tu hijo le estás mareando de qué tal, de que no sé qué, de que no haga esto. Porque ahí me hace mucha gracia lo que hace tu padre, que no es que, para mí no es que sea un hijo de puta ni nada, simplemente está equivocado, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Para mí lo que hace tu padre me parece una cosa, tío, de muy mala. Él no se da cuenta de lo que está haciendo, pero me parece muy mala. Porque te dice, no puedes jugar. Ok, ya no hablo de lo de estudiar, ¿eh? Sino de jugar. Te dice, ok, no puedes jugar. Ok, vale. ¿Y qué hago? ¿Me pongo a ver el móvil, a seguir perdiendo el tiempo? ¿O me voy por ahí a ver si me pasa algo y me roban? ¿O qué? ¿Qué hago? Porque claro, tú me estás diciendo, no hagas algo. Pero tú me estás dando algo a mí que hacer para que yo no Bueno, haga ¿cómo esa llevas cosa. colateral? Porque claro, si tú me estás diciendo no hagas, no juegues, pero luego estoy todo aburrido sin hacer nada, entonces ¿de qué cojones me sirve que no juegue? O sea, déjame tranquilo, tío. Es como si yo te digo, no veas la tele. Tú le dices a tu padre, no veas la tele. Y te dice, ya, ¿y qué hago? Pues lo mismo es. ¿Sabes? Es para decirle, ya, tú dices que si no ves la tele no sabes qué hacer, ¿no? Pues yo igual. Entonces, la hipocresía, tío, la hipocresía. Si es que cuando eres pequeño es cuando más tiempo tienes, tío, y es cuanto más te joden, tío. Que si tienes que hacer deberes, que si tienes que hacer no sé qué, que si tienes que hacer. Tío, dejar al chiquillo tranquilo, nano. Que juegue y que disfrute, tío, y que haga lo que quiera. No sé, no le veo mucho sentido a que te digan, no hagas algo, vale, sí, pero ¿y qué hago si no? Es en plan, yo qué sé, tienes una piedra para jugar, te quitan la piedra, te dicen, no puedes jugar con esta piedra, vale, ¿y qué hago? Si lo único que tengo es esta piedra, puto inútil, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Sí. Oye, por cierto, ¿cómo trata de lo de los pinchazos O por y lo tal? menos, si me quitan la piedra, dame una piedra mejor. Dime, dime. No, te digo que ¿cómo se lo de los pinchazos? Bueno, mejor. Porque literalmente voy a entrar yo. Yo no estoy matando, o sea, estoy yendo un poco subiendo, bajando de las plataformas, no sé qué. Porque si me pongo a matar, se va a ir gente. De Sí, putísima yo todo el madre. rato Franco, ¿eh? O sea, se han quedado un 22-0 ahora mismo. Se han hecho una partida perfectamente. Olé. Bueno, 23. Yo creo que 19 o así. 23-0. Ah, pues no, yo no. Bro, vota rápido, ¿eh? Que son muchos. No deja dar like. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? No, no hay derecho, ¿eh? No hay derecho. O sea, no me dejan darle like a mi propia actividad, tío. Ahora vengo, voy a por un cigarro, bro. Dios. Joder, ya estoy.
En verdad, una vez se llena, ya te toca esperar muy poquito. No, no, pero es Nerox, no cero, Xerox. Ojalá fuera darle a invitar y que se uniera todo el mundo así de rápido, ¿sabes? Buah, sería ya 2000. Si contáramos todo el tiempo que he estado esperando para que se inicien actividades, fuera bromas, yo creo que soy 2000 ya. Porque con A todas ver, las actividades. 2000 no creo. Bro, 600 millones se ganan actividades. ¿Tú sabes el tiempo que es de espera eso? 600 millones, ¿eh? Más de la mitad de todo lo que he ganado, lo he No ganado sé, da igual. yo. Bro, que no tienes razón y punto, tío, que te calles. Pero si te acabo de decir que vale. Sobre eso, que no tienes razón, tío. Ya está. Los Santos. Los Santos. ¿En el mismo equipo? Sí. Sí. A ver qué hora es. Las 6:30. Si me contesta el camello antes de las 6. 7, mejor dicho. Bajaré. Es que me lo trae a casa, entonces. Sí. Guay. Sí. Es Compra como de pañuelos. el Justin, pero de la hierba. Como vuelo vos, ¿sabes? Eres un hijo de puta, ¿lo sabías? Pero aquí me quiero robar cosas. Ja, pringao, yo voy llevando. Actividad, ojalá algún día llegue a tener millones de jugados, tío. Porque yo en esta actividad, la última vez que lo miré, habían jugado en plan usuarios únicos 4.000 o así. Vaya francazo. Lo que no comprendo. Es porque no me dejan darle like, tío. Tío, ¿sabes lo que me gusta a mí mucho? Disparar RPG, guardármelo. Y matar sin el RPG en la mano. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Mira, hay un Oye, una tío pregunta, que ha tío. llegado a lo de los ¿Cómo? RPGs. Arriba. Sí, con el paracaídas. De todas maneras, sí, ahí hay RPGs. Pero claro, tú puedes matar Sí, con pero suerte a los que ahí. están aquí. Con suerte. Es que Pero ves lo que te digo, encima no te bro. puedes mover. Lo que es crear una buena actividad. Que piensas en todo, tío. O sea, por ejemplo, no puedes subir porque hay mucha gente que te está matando. Tienes un sniper a cada lado. No puedes subir porque, por eso, que te están matando. Tienes un avión para tirarte en paracaídas y por lo menos, yo qué sé, tener la suerte de llegar.
No sé, está todo muy bien pensado, tío. Sí que es verdad que hay un poco de spam, la verdad, porque si te fijas, ¿Qué va? mires donde mires, sale lo de Directo Galán. Claro. A ver, un poco spam sí que es, porque mires donde mires Ya, ya, sale. ya, ya, ya. Mires donde mires sale. Ah, que estás en el sniper. Pues, ¿lo tienes en policial el sniper? Sí, ¿no? Sí, porque tengo bastantes kills. Si tienes más de 1500, 100% lo tienes. Sí, no, bro, yo te Creo recomiendo. que tengo 2000 o algo así. Aprovecha, bro, que estamos jugando esto y sácate las armas al policial. Y ya Que tengo casi todas. todas las armas que hay aquí se pueden sacar al policial. Todas. Bueno, Yo tengo todas casi no. todas. Las de abajo no. No creo que las tengas casi todas. El AK no creo que la tengas. La carabina normal tampoco. Sí, es así. La. Uf, hay Oye, que me he muchas. bugueado, bro. Dudo que las tengas casi todas. Déjame las. Aquí, ahí, ahí, Sí, ahí. tranqui. Una cosa, por si no lo sabías, ¿ves que arriba hay barriles? Sí. Si disparas esos barriles con sniper, caen y si hay alguien ahí lo mata. Ya, Has lo he visto. flipado, ¿eh? Es que está todo pensadísimo, bro. No, sí, ya lo sabía. Yo me he cargado a mucha gente así. Cabrón, pero no lo gastes. Bueno, da igual, no van a subir. Lo hago por si nos pasan a nosotros en el sniper. Todo pensado, ¿eh? Es que. Que soy un gran creador. El Oastro también es creador, bro, como yo. El chaval que te digo que era nivel 900 real, que acababa de subir hace un tiempo. Ese también es creador. De hecho, casi siempre que me meto al GTA, casi siempre está en el creador. Probablemente ha creado más actividades que yo. ¡No! Tío, ¿sabes lo que ha hecho el personaje? Me he caído abajo, en plan, a la plataforma que hay abajo, y se ha intentado coger, tío. ¿Sabes? ¿Tú sabías eso, bro? Que los personajes y los NPCs como que se intentan coger a las cosas. Pero claro, si es muy tal. De hecho, no sé si te ha pasado alguna vez que un NPC te intenta robar Soy retrasado. y se le queda enganchada la mano en la puerta. Soy retrasado, sí, pero estoy retrasado. Eso está guapísimo, tío. Vas ahí a un palo, justo a un palo, ¿sabes? Te acercas al palo y. ¡Fua! Toda la cabeza contra el palo, tío. Es todo heavy eso. Yo voy a ir matando con los C4 por ahí. En plan GTA 2013. Hay peña arriba, creo, ¿eh? Sí, pero lo he matado. Qué guapo está ir con el C4, tío. Hostia, me habrá contestado el chaval. Sí, te ves los bancos. Sí, bro. Si me salgo, te mataré a ti de anfitrión para que aguantes la partida. Es que voy a bajar a sacar al perro, tío. Te lo digo porque así la aguantas y yo qué sé, si luego te quieres ir o algo, pues me quedo yo en la partida. Es que quiero aprovechar, tío, ahora que se ha llenado.
Madre mía, qué perdido. What? ¿Quién me ha matado? Ay, me ha matado con ese franco de una bala. Si te das la cabeza y tienes... Si te das la cabeza justo en el sitio ese, en el que te matan de un tiro, sí te mata. Pero vamos, es que eso... Yo recuerdo que el Tucker, el chaval este que te dije que era nivel 1000 cuando ya era nivel 500 o así, ese pavo, bro... Te decía, ponte casco, yo voy a ir sin casco en Run and Gun. Te follaba igual, ¿eh? Madre, vaya bazooka. Pero claro, ese pavo tenía 800.000 bajas. Ahora se entiende, ¿no? Que con nivel 1000 en esa época me creo que tuviera esas bajas. Porque en esa época subir a nivel 1000 era... Era de ser un, ¿no te crees, o qué te un enfermo, tío. Que me lo creo, que me lo creo. Nunca he visto a nadie mejor que él. A Run and Gun. O sea, es el chaval más completo que he visto. Era buenísimo a Run and Gun. Se le daban bien el sniper y tal. No era lo mejor que se le daba al sniper, pero se le daba también muy bien. De hecho, a mí me ganaba. A día de hoy, si sigue jugando, será nivel 2500, 3000 casi. Bro, me ha matado uno. Mi puto compañero. Que no, bro, que si te dispara, no, no, si que, es... Que, no, no, porque... no, que le he visto, en plan, en el coche, que estaba viniendo hacia mí, mi compañero. O sea, sé que era él 100%. Pues entonces es que te quería atropellar, el hijo puta. Sí, el cabrón. O sea, le he visto y no me iba a apartar, pero en cuanto le he visto que venía mucho hacia mí, he hecho la ruleta, pero aún así me atropella. Vale, voy a darle a dar actividad. Yo se meta, me salgo y ya verá quién mete a anfitrión. ¿Cómo? No da like, tío, no deja dar like, joder. No sé. Eso no me parece bien, tío. Son likes que me estoy perdiendo, tío. Sí. O a lo mejor es que ya no hay likes en nada, ¿sabes? A lo mejor no hay likes en partidas creadas por gente, podría ser. No sé, no tiene sentido. Yo creo que a lo mejor se ha bugueado con la nueva actualización, ¿eh? Porque tú sabes que GTA cada vez que mete una actualización se buguea. Se buguea algo. Sí. Pues como cuando metieron lo de Franklin y Lamar, que yo iba con Franklin por ahí, ¿te acuerdas? Ya. Vale, me salgo, a ver quién mete de anfitrión. Vaya, al buggy. Bueno, da igual. Da igual, justamente. No creo. Bro, voy a sacar al perro, ¿vale? Venga. Intenta aguantarla. Y así a ver si cuando vuelva tenemos suerte y sigue ahí. Y con suerte. Mi anfitrión. Voy a sacarlo al perro, va. Hasta ahora, bro.
feel alright in the old chance, I just feel alright. On the side kiss, you make you feel alright. In the old ties, for my teta. Yo gané esta de rabia, loco. La tengo en la punta. When I kiss you, make you feel alright. In this old time, I was feeling a time. And I wanna kiss you, make you feel alright. In this old time. Para, párate. Pinche coche, joder, no le di ni una bala. Gracias. Venga, adiós. Thank you.
¿Qué tal, Jesús? Hace tiempo ya no se te veía por aquí. Joel, dime que has podido aguantar la partida. Dime que me han expulsado a la primera equipo. ¿En serio? Sí. Bueno, no y pasa me nada. Me he cambiado de sesión porque había unos fritos en la mía y en la torre. Ok. Pues escúchame, ¿puedes hacer tú la actividad? A ver si contigo se une mucha peña. Ah, ¿está Jesús? Sí. Hostia, qué voz de gay. Ahora vengo, un segundo. Me voy a quitar ropa. Ya estoy. Entonces, Joel, ¿puedes hacer actividad? ¿Por? YouTube de plataforma. Pero es que hasta que entre, bro, igual ya se han unido. Mi primo y su inteligencia, O sea, me dice tal, las zapatillas están por casa. Y de repente se va, me vengo ahora y están aquí. Se me ha olvidado el segundo. Vale, entonces, ¿qué? ¿Quién se va? ¿Vas a entrar al GTA o no, Jesús? ¿Sabes que Joel tiene el traje ya de pirata? Te lo juro. Con el GTA web, claro. Hoy también sé dónde está. Y además sabe un truco para conseguirlo en el mismo día. 7. Y son de 7 días seguidos. Por el truco da pereza, pero oye. Vale, ¿alguien me va a invitar o qué? ¿El qué? No. No, cuando tú no estás reduciendo, una vez que justo abajo de la izquierda está el mapa, sale muchas veces la recogida. Pues justo cierra esa aplicación y así 7 veces. Yo estuve mi rato, pero. Pero vale la pena, porque al final es algo súper exclusivo, o sea que... Es que vas a hacer lo mismo 7 días. Vamos, prefiero 30 minutos, así. Ah, no, esperar más 7 días. Como ustedes comprenderán, compañeros. Ya. Tú y Jesús ya estás en el GTA. Pero te vas a meter. Es que quiero conseguir pasta, tío. Que han metido un garaje nuevo de 50 coches. Y si han metido un garaje nuevo de 50 coches es porque van a meter muchos coches. 3 millones casi. A ver, a mí con descuento, con el descuento me ha costado 2.500.000, pero ponía que valía 2.800.000. Que no me conoce. Me hace toda la gracia porque es en plan de tienes toda la pasta ya, eres nivel todo alto, pero no, te damos descuentos para que aún te cueste menos las cosas, ¿eh? Por si ya ibas chetado con tanto dinero, no, tranquilo, que te rebajamos el precio. Intento adivinar qué patata es tuya. Rufles. De jamón. A ver, mastica. Ya sé que son las de jamón. Al Minecraft. Takis. Buah, yo tengo un paquete patatas aquí de takis. ¿Y eso desde cuándo son patatas? Eso no son patatas. Son snacks. Dicho, ¿adivina las patatas? Son patatas. Son cilindros. A ver, pues dime, adivina el snack. El snack. Vale, estás comiéndote los takis normales. ¿Cuáles? Los morados. No, son, no, no, no.
son los verdes. Es que, a ver, es que los verdes están un poco... Para mí los mejores son los que pican, que flipas. Los rojos. Esos son los mejores, tío. Yo he llegado a comerme dos o tres paquetes de esos seguido, eh. Sí, pero porque esos no los venden, no los suelen vender en Consum y cosas así, ni en Mercadona. Los suelen vender en chinos y kioscos. Porque de normal, los que van a comprar al Consum y al Mercadona, al ser gente adulta, digamos que no se fijan tanto en las tonterías estas de picantes y sabores raros. Pero como en los kioscos van muchos chiquillos, los chiquillos sí que les llaman la atención los sabores raros. Por eso los venden en los chinos. Dato que dirías tú, bueno, no es muy importante, pero es interesante saber. Tú, Alejandro, yo no sé si tú lo sabes, pero tú, Jesús, ¿tú te acuerdas que cuando 3, 4 años había unos caramelitos que se llamaban Booms? Google Boom. Google Boom o algo así. No, Boomer. Sí. Boomer no, Boom no, o algo así. No, era Bubalú, Bubalú, el Bubalú creo que era. O Bumbalus o algo así. Y tú los hijos, o sea, te lo metías en la boca y explotaba. No, yo digo que era así, era así. O sea, pero tú lo que dices era como una especie de cuadradito. Que... No, el mío era un caramelo circular. Tú te lo metías en la boca y era así. Sí, sí. Yo de esos un día, porque mi padre compraba de esos antes. Me acuerdo que trajo 3 o 4. O sea, bueno, trajo bastantes y me comí 3 o 4, tío, en plan en la boca. Y joder, tío, joder. Reventaba, ¿eh? Sí. Es que a mí el ácido y todo eso me mola, tío. Sí. Y luego habían otros que también eran azules, ¿eh? Que picaban más, creo. No, los azules eran los que se sacaron. Luego ya sacaron unos verdes. Eran como Dráculas o algo así se llamaban, no sé. Bueno, ¿qué? ¿Alguien invita o qué, tío? ¿O invito yo? ¿Por? Joder, tío. Que quiero hacer algo más que estar aquí parados. Para estar hablando podríamos estar ahí farmeando mientras hablamos. Tenéis que invitar a alguno de vosotros, tío. Por eso mismo. Porque encima de que yo soy el creador, encima soy nivel 1700, ¿sabes? Va, invita. Invitar, por favor, tío. Que quiero jugar a algo. ¿Sabéis que tengo el Bogdan a puntito de hacer? Ah, Jesús. Tú no tienes la última del Bogdan. O sea, tú no tienes el Bogdan. Te faltan preliminares. A mí me faltan 2, creo, ¿eh? O 3. Es que sé cómo conseguir el Jungle Grises. Y tú eres el único, creo que tiene la da preliminares. Pero escúchame, da igual. Podemos hacer el mío. Y luego... Pero a ver, prefiero actividad, la verdad. Sí, lo sé, pero prefiero. Pues si tú lo tenías. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Invitáis a alguno o qué? Que si no invito yo, no se hace nada aquí, ¿o qué? ¿Qué pasa, tío? Es que me acuerdo que Alba un día me dice: ¿sabes lo que no me gusta de cuando no estás tú en el GTA? Que no sabemos qué hacer. Bueno, eso es lo que yo... Es que yo cuando estoy... Estoy todo el día haciéndome conjuntos, entonces. No, pero yo me refiero en la época en la que jugábamos todos, me lo decía. En plan, es que parece que cuando no estás tú, tal, no sabemos qué hacer, no sé qué. Claro. Invita tú, bro, que tú sabes aguantar mejor. Que a Jesús se le va a iniciar. Era una partida muerta. Junto de plataforma. Sí. Pero partida muerta. Sí.
¿Queréis probar el rey de la colina de Junto de plataforma? Da igual, en jugada recientemente. ¿Te has enterado, no, Jesús, de lo de los camellos ahora y todo? Que puedes ser camello y venderle droga a otros camellos. Y puedes entrar ahora a narcopisos y robar en los narcopisos, como en San Andreas, bro. Y también han puesto una cosa ahora que es convoy. Bro, te tiene que salir en jugar recientemente. Junto de plataforma. ¿Y marcada? Antes. No, no, ya, mira, acá. Exactamente, me sale la de. La de. El mapa este que. Es de contener. Sí, sin mente. Y duda de escoltar. ¿Qué? Lo de la droga nuevo que han metido. Si lo. No me salto. A ver, si quieres te invito yo y me salgo y te quedas tú de anfitrión. Venga. Pues en verdad, ya que estamos, pongo la de Rey de la Colina. Que esa no la habéis probado nunca. ¿Te sale? Ya lo tengo. Vale. Estaba mirando en partidas a muerte y eso. Bueno, esta creo que es, no sé si es la que acabamos de jugar. Creo que esta es la que tenías hace tiempito. No, Junto de Plataforma, bro. Sí, sí, pero me refiero, creo que tengo la de. Bueno, ahora. Yo la que quiero es o la que hemos jugado antes o una que te puedo invitar yo ahora. Si es otra, pff, no me interesa. Sí, pero ¿cuánto? O sea, ¿cuál es? La tuya. La última, ¿no? Que hemos hecho. Por si a alguien le interesa, la furgoneta móvil está al lado de las agencias. ¿Sabes dónde están, no? A ver, ¿qué vendes hoy tú? Hostia. Hay que buscarlo, no lo sé. Yo lo estuve buscando también y no lo encontré. ¿El qué? ¿El qué? ¿Eso es lo del... lo que he hecho yo? Bro, las cajas moradas que salen en el mapa con una G. Si quieres, ahora cuando se una a Jesús, dale a listo. Y eso, y es lo que carga. Ah, por cierto. Tú me has dicho, Alejandro, que querías también las figuritas, ¿no? Sí. ¿De cuáles? De las 100 figuritas. Sí, pero me refiero, ¿de qué tipo? Porque está la de la marihuana, las figuritas normales, lo de... De los animales, de los... Sí. Del que te traje... Sí, sí. Bro, pon 5 minutos. No la inicies con 10. Sí, sé cuál dices ya. O espera, espera, lo que quieras. Sí, lo digo porque si le damos ya se va a unir luego más gente. Literalmente tengo todos los de la ciudad y los de arriba. Me quedan los de Palette Bay, los de la base militar, por la zona de... Te los vas a hacer todos, ¿no? El aeropuerto, todo, sí. Yo también, con el tiempo. Pero hay uno que me marca en amarillo y me dice, en total hay 100 figuras. ¿Sabías que hay otro? Y me dice como que hay... Los dos últimos solo te salen cuando ya se consigue. O el último. O sea que para tener el, para que te salga el último, digamos, tienes que tenerlos todos los demás. Sí. Pero el último es el que sale en amarillo. Hostia. Mira, sí, es que, bro, no hay comparación, tío. No llevamos ni 2 minutos y ya se han unido dos. Es que, tío, no hay derecho, tío. No hay derecho.
¿Has visto que pone V1.0? Ey, me ha subido el cable. Normal, esta partida. Sí, sí, sí. Hombre, es que en las dos anteriores literalmente he quedado 23-0, 21. Yo le daría listo ya, esperar. Sí, sí, voy a esperar. Me voy al baño. Sí, sí, de... ¿Cuánto eres tú de crío? 290. ¿Y yo? 272. Pero es normal porque Jesús ha jugado muchas partidas a muerte conmigo, más que tú. Y siempre que juego GTA es como... Se te peta, bro, se te peta. Doscientos dieciocho, 217. Es que lo veo y digo, joder, qué poquito, tío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se te peta, bro. No pasa nada, Jesús. Déjanos hacerte una kill y te sales. Vas a luchar. Esa es mi skin. Ah, pero esta es la de Rey de la Colina, bro. Esta no es la esta. Pero bueno, me vale. Claro, es que por eso te estaba diciendo yo. Es que creo que no está. Porque la he visto con la forma de arriba. Pues está. Por eso te lo he dicho. Pues esta nunca la he llenado, ¿eh? A ver si conseguimos llenarla. Perfecto. ¿Qué haces? ¿Pero qué escucha haces? Escucha avanzado, escucha avanzado. Sí, lo he visto, digo. ¿Qué cojones, tío? Pero esta va saliendo directamente del coche. Ese coche tiene vida propia. Y Jesús, no me fío, ¿eh? ¿Dónde estás, hijo puta? Cogiéndola. No lo voy a matar, no lo voy a matar. Atropéllame si tienes huevos, hijo de puta. Uy. El avión te salva la vida, ¿eh? Mira, me llego a... ¡Corre, Forest! ¡Corre! ¡Uy! Menudo pre... Vale. Joel, en este mapa hay sniper MK2, ¿eh? Va, no voy a dispararte, Este no sé si lo notáis, pero este está más currado. Se puede saltar por los dos lados, como en el otro también, pero... Y no hay tanto spam. Uy, 17. Casi. ¡Hijo de puta! No, me ha matado.
Pero no me has matado porque te ha matado él antes y la explosión ha sido de él. Bro, se te peta, se te peta, se te peta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo le iba a decir Jesús. Se te peta, Joel. Claro, es que aquí el handicap está en que, a ver, si los que están arriba no bajan, tienen 3 puntos. Pero si los que están abajo no suben, tienen 2. No, tío. Madre mía, el avión, ¿lo has visto, Joel? No. Oye, el Franco, que lo tienes ahí, tú. Sí, me tienes que atropellar, bro, para matarme con eso. Lo bueno. Qué hijo de perra. No llega, Qué hijo de perra, tío. Lo bueno de Rey de la Colina es que en todas las partidas vamos a estar juntos. Porque puedes cambiarte. Si es que lo he hecho pensando yo en eso. Hijo de puta. Lo que pasa es que lo malo de Rey de la Colina es que a veces se descompensa mucho, tío. ¿Te ha matado yo, Jesús? No, no. Agua. ¿Sí? Ah, vale. Va, que ahora se va a petar. Últimamente, Joel, te haces skins muy simples, ¿eh? No, no, aquí te puedes cambiar de equipo cuando quieras, bro. El Rey de la Colina. ¿Qué pasa? Que te peinó a mi padre. Y para peinarle bien. Recuerda que tu cabeza pasó por mis manos, ¿eh? Ya, ya, tranquilo, ¿eh? Hombre, pero a ver, que... Que te he peinado, no te he rapado yo. ¿Le pones ahí el pelo en plan tupé? No, no, es que se ha cortado todo, pero se ha cortado también incluso bastante de arriba. O sea, no de arriba, sino de los laterales arriba. Sí. Y se ha quedado como si fuera calvo. Se lo ha puesto para el lado. Ah, digo, vale. Guau, eso, peínatelo para atrás. Se le peina para atrás y se le quedó ahí como. A ver, lo de que me hacen skins muy simples es verdad, pero porque me están gustando, ¿sabes? Así. No sé, cada uno. Es como la que tengo yo del club automovilístico. Es simple, pero está guapa. Bro, pon 10 minutos. Que aquí ya habrá que esperar a que se pete. Intenta reiniciar antes de 20 segundos, bro. Porque cuando reinicias después de los 20 segundos, la gente como que dice, va, va, que inicia, justo quedan 10 segundos, reinicias tú. Otra vez, ¿eh? Y eso a la gente le jode y se va.
Es que, tío, debería haber como una especie de chat predeterminado que pusiera: espera 5 minutos para empieza la partida, o espera 10 minutos, empieza la partida. Yo qué sé, que haya predeterminados, porque si no la gente pondría que os esperéis, comerme la polla, no sé qué, seguro, ¿eh? Elegir un juego. Nivel 573. Literalmente funciona eso. Sí. Sí, y todo estaría todo el puto mundo insultando. Por eso. Estaría de repente un... Por eso digo que tendría que ser predeterminado. Y ya se ponen a insultar con el chat. Con el micro. Buah, es que vosotros no El habéis otro vivido día... la época de micro de Call of Duty, tío. Era la polla, tío. Bueno, a Todo... ver. Entrabas una sesión y de Todo el mundo estaba repente hay insultando. alguien, no sé qué. Sí, ¿qué pasa, hijo de puta? No sé qué, así por la cara, ¿eh? ¿Qué? Sí, ¿algún problema, hijo de puta? Tal, uno para uno, va, maricón. Así, sin motivo. Parece que están matando a mi gato, tío. ¿Qué ¿Qué pasa? pasa con tu... ¿Eh? ¿Qué pasa con tu otra cuenta? ¿Qué otra cuenta? Reinicia, bro. La secundaria, la cuando me banearon, la que me hice. Ahí la tengo aún. No. ¿Qué va? Lo que pasa es que se cambió el nombre y a lo mejor te ha rayado por eso. A ver, no, es que tengo el mismo nombre en las dos. Ya. A ver, en este tengo Dreamjoy 8, pero la I es una L minúscula.